Mierda. Por el pasillo. Seguro que podemos atajar por esas aulas. Hay un camino por aquí. Tenemos que superar a esos tipos. ¿Todavía quieres seguir adelante? Sí, parece que hay un camino por este pasillo. Despejado. Ayúdame con esto. Bien, ¿listo? ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Mierda! ¡Vienen más! ¡Bloquea las puertas! No los retendrá mucho. No suena alentador. A ese grandullón. Lleva mucho tiempo infectado. Los llamamos hinchados. Hinchado. Vale, entendido. Lamento interrumpir tu pequeña clase de biología, pero ¿podemos largarnos de aquí, por favor? Subamos a lo alto de esas gradas. ¡Dame impulso, Joel! Vamos, gente. De acuerdo. ¡Allá vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Joel, por detrás! ¡Hostia! ¡Ese es el último! ¡Acaba con él de una vez! ¡Dios, cómo odio esas putas cosas!
Vale, los tienes. ¡Vamos, sube! ¡Súbeme! ¡Por aquí! ¡Somos un blanco fácil aquí! ¡Aquí hay otra escalera! ¡Adelante! ¡Te sigo! ¡Deprisa, Joel! ¿Dentro de la casa ya? Nos hemos librado, ¿eh? Vale, veré qué hay por aquí. Bill. No he sido el único que lo ha pensado. Me han robado. ¿Y cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias de seguir vivo. Ese era el plan A, B, C y así todo el puto abecedario. Es más, dile a Tess que el trabajo no haga ella. ¡No metas a Tess en esto! ¡No tiene nada que ver! Dios. ¿Qué? ¿Acaso conoces a ese? Frank. ¿Quién coño es Frank? Era mi socio. Es el único idiota que se pondría una camisa así. Tiene morriscos. Aquí. Y... supongo que no querría convertirse en mí. Sí, ya ves. Que le den. Mirad lo que tengo. Aún le queda gasofa. Es mi batería. Capullo de mierda. Bájate. Baja. Vale, tranqui. Está seca, pero los bornes están bien. Traduce. Pues que empujamos, arrancamos y el alternador recarga la batería. ¿Eso propones? Mira, querías un plan B. No se me ocurre nada más. ¿Qué piensas? Tú conduces y te empujamos. Dios. Son más de mis cosas. ¿Entonces? ¿Ibas a robarme mis cosas y largarte? ¿Es eso, Frank? Sería bueno que registraras la casa. Habrá más suministros. Buena idea. Avisa cuando estés listo para acabar con esto. Te daré un grito. ¿Listo? Bill, he encontrado esto y tú deberías tenerla. ¿Así te sientes? Pues que te den, Frank. ¡Gilipollas! ¿Nos vamos?
¿Vas a estar bien? Sí, sin problema. Lo estás haciendo bien. Creo que debías saberlo. No te decepcionaré. Vale. Venga, Bill, hagámoslo. Vale. Ponlo en primera. Ya lo he hecho. No levantes el pie del embrague y cuando empecemos a avanzar... Sé cómo arrancar embragando. ¿Cómo demonios? Mira, me da igual, pero no la jodas. Vale, Eli, prepárate. Ya, dale. ¡Dale! Perfecto. Oye, buen trabajo, niña. ¡Por aquí! ¡Atención! ¡Vamos, mierda! Vale, ya pasó. Volvamos a la camioneta. Hay que ir más rápido. Mira, si conseguimos llegar a la colina, lo empujamos cuesta abajo. Alrededor de esa casa, a tu derecha. No tenemos mucho tiempo, hay que volver a empujar. Lo sabes, Joel. ¡A tu izquierda! ¡Cuidado! Dar un respiro. Vayamos a la colina. Vale, Eli, prepárate. Vale, Eli, arráncalo. ¿Oyes eso, Bill? Sí. Bueno, entonces los infectados también lo han oído. ¡A la puta camioneta! ¡Venga! ¡A fondo! Vale, ya está bien. ¡Para! No lo apagues, ¿vale? Casi nos matan por esa chica. Reconócelo. Le ha echado agallas. No vais a conseguirlo. Toma. ¿Qué es esto? No sabes la de coches, que aún tienen gasolina. Gracias. Mira, Bill, lo de tu amigo ha debido de ser duro. Y yo... ¿En paz? En paz. Pues largo de mi ciudad. ¿Y dormir para cuándo? Vale. Ya sé que no lo parece, pero este no está nada mal. Solo hay un problema. Justo aquí. Continuará. Odio el suspense. ¿De dónde lo has sacado? ¿Dónde, Bill? Estaba todo por ahí tirado. ¿Qué más has cogido? Pues...
Esto, ¿no te trae recuerdos? ¿Sabes? Esto tiene más años que yo. Vaya, menudo clásico. Madre mía. Bueno, algo es algo. Oh, estoy segura de que tu amigo echará de menos esto. No tiene muchos diálogos, pero las fotos son interesantes. Eli, eso no es para niños. ¡Hala! ¿Cómo demonios puede ni andar con esa cosa? ¡Suelta eso! ¡Calla un momento! Quiero ver de qué va todo este lío. Vaya, ¿cómo encaja todo esto? Me estaba quedando contigo. ¡Hasta la vista! ¿Sabes qué? Esto no está tan mal. ¿Por qué no intentas dormir un poco? ¿Eh? No tengo sueño. Oh, no, 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 no. Perfecto. ¿Qué pasa? Mierda. ¡Despacio! ¡Socorro! ¡Ostras! ¡Ayuda! ¿Vamos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Eli. ¡Ayuda! ¿Qué pasa con ese tipo? No está herido. Estoy bien. Estoy bien. Entonces, sal rápido. ¡Mierda! ¡Déjame en paz, imbécil! ¡Hijo de puta! ¡Venga! ¿Qué cojones les pasa? ¡Recupérate! ¡Nos vamos! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Abajo! Adelante.
Vale. Creo que será el último. ¿Estás bien? Sí, supongo. Bien, porque hay que salir de aquí cagando leches. Ya sabes lo que toca. Echa un vistazo a ver si hay algo útil. Entendido. ¿Ves algo? Oye, tal vez podamos pasar por aquí. Venga, encuentra algo para que no se cierre. Aquí hay cosas bastante interesantes. ¡Ellie! Bien. ¡Adelante! Vale, lo tengo. Mira. Putos cazadores. Podríamos haber sido nosotros. ¡Oh! La cantidad de gente que no lo ha conseguido. Teníamos que haber dado la puta vuelta. Seguimos vivos. Más o menos. Venga, salgamos de aquí. ¿Cómo lo sabes? ¿Saber qué? Sobre la emboscada. He estado en ambos bandos. Vaya. Entonces, ¿sueles matar a muchos inocentes? Lo tomaré como un sí. Tómatelo como quieras. Supongo que es aquí donde duermen esos capullos. Bueno, donde dormían. Hagámoslo.
Eso bastará. No creo que esos chicos estuvieran infectados. No importa. Sigamos en marcha. Vale. Ahí está el puente. Esa es nuestra salida de aquí. ¡Eli! ¡Frena un poco! ¡Espérame! ¿Qué? Estoy aquí mismo. Deja que vaya yo delante. Y no levantes la voz. Genial. Ya tienes algo más para volverme loco. Es genial. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tu colega hizo esto? ¿Tus cazadores hacen esto? Adorable. Y no, diría el ejército. ¿Por qué masacrarían a toda esta gente? No podrían dejar pasar a todos. ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde aprendiste a disparar? Pelio, escóndete. Había muchos, y no le has dado ni uno. Voy a darte a ti. ¡Hala! Sí que te has mosqueado. Pues si quieres que te dé clases, no me importaría nada ayudarte. Sí, claro. ¿Dónde coño están? Se suponía que estaban aquí. Están en la elevación de la autopista. No me sorprendería si pillaran a más turistas. Han dado con una mina de oro. ¡Qué suerte, joder! A ver si encuentras algo útil mientras los esperamos. Aquí no hay nada. ¡Mierda! ¡Joder! Ese puente está muy lejos. Llegaremos ahí. ¡Hala! ¡Qué raro! Un puesto de control sin soldados. Así son la mayoría de las zonas. Este sitio lleva ya un tiempo abandonado. Dadnos nuestra comida. ¿Por qué no les daban su comida? A veces no les quedaba. La mayoría de las veces se la quedaban. Eso nunca sucedió en Boston. Pasaba constantemente. Oigo cazadores. Sí, yo también. Pero guardaoslo mientras atravesamos esta zona, ¿vale? Hemos estado toda la noche persiguiendo a esa turista. Ah, ¿tú fuiste? Eso me ha encantado. Sí, una sola tía, pero es que no se rendía.
Nunca había visto a nadie con tanta energía. Joel. Nos cargamos al resto en un par de minutos, pero para acabar con ella nos tiramos 5 putas horas. Dios. A veces nos ganamos el pan de verdad. Sí, supongo. Estábamos a punto de rendirnos cuando nos empezó a disparar. ¡Qué tonta! Podría haberse escapado. Mientras otros dos la mantenían ocupada, saqué mi fusil, apunté la mira a esa cabecita y ¡boom! ¡A tu izquierda! Se acabó. Joder. Quizá deberías haberla acogido, que fuera de los nuestros. Ni hablar, esa chica nos habría matado mientras dormimos. Algo. No será nada. Oye, colega. ¿Ves eso? ¡Manuel! ¡Por las tonterías! ¡Cúbreme! ¡Voy a avanzar! ¡Te cubro! ¡Cúbreme! ¡Sí, lo mismo! ¡Cúbreme! ¡Voy a avanzar! ¡Te cubro! ¡Cúbreme! Yes.
favor! Hemos estado cerca. Hasta los confines del universo y regresar. Resistir y sobrevivir. ¿Perdona? Savage Starlight. ¿Ese cómic que leía? Es lo que dice el héroe tras un gran combate. Aguantar y sobrevivir. Sí. Vale. Veamos a dónde nos lleva. Creo que no nos han visto. Ese es nuestro puente. Nos acercamos. Creo. Sigamos. Venga. No puedo saltar. Súbeme ahí para que mueva ese tablón. ¡Espera ahí! Veamos a dónde lleva. ¿Pero qué? Este sitio no me gusta. ¿De qué iba eso? Sube, vamos a atravesar el hotel. Vale. Coloca ese tablón como ellos. De acuerdo. Ahora solo tienes que buscar el modo de subir. ¿Ah?
Este sitio apesta. Sí, la madera está podrida. ¿Y vas mucho por cafeterías? Sí, todo el rato. ¿Y qué tomabas? Solo café. ¿Se habrán ido ya? Vamos a descubrirlo. ¡Despejado, Eli! ¡Baja! Vaya, qué extravagante. ¿Habías estado antes en un sitio así? Me refiero antes de que todo se fuera a la mierda. No, demasiado lujo para mi especie. Vaya, seguro que era bueno. Sube. Vale. Ve con cuidado. Este turista sabe defender. No, mierda. Al suelo, al suelo. Espera. ¿Cuántos van ya? 5 en lo que va de semana, pero oye, no me quejo. Seguro que no. ¿Hemos terminado? Tengo que comprobar otra planta, tío. Mirad que llevo tiempo sin ver un chasqueador. Eso es porque somos meticulosos y vamos a seguir siéndolo. Venga, acabemos con esto, ¿vale? Da, lo que tú digas.
Oye, colega, me escucha. ¡No lo pierdas! Dispersaos.
Adelante. ¿Dónde estás? ¡Mal rollo! Parece que han optado por la vía fácil. No es fácil. Para muchos es mejor que dejar que lo haga un chasqueador o un cazador. Créeme, no es fácil. Thank you.
Parece que hay una escalera dentro de este ascensor. Espera, a ver si puedo abrirla. Veamos a dónde lleva. Por si acaso. Va a estar ajustada la cosa, pero vamos. Vale. Búscame algo con lo que subir. ¿Sí? Va. Ya estamos. ¡Joel! ¡Joel! ¡Estoy bien! ¿Tú estás bien? ¡Quédate ahí! ¡Yo llegaré hasta ti! ¡No, no hay familia! Lo intento. Vale. ¿Y ahora a dónde? Esporas. ¡Oh, mierda!
Vamos allá. Thank you.
Eso es. ¡Remata! ¡Lo tengo! Bien hecho. ¿Mordido? Hoy no. ¿Y a ti? Hoy no. De acuerdo. Dispersaos y aseguraos de que no nos hemos dejado ningún cabrón. ¡Coño! Le he dado bien a ese tipo, ¿eh? Sí, desde luego. Estoy mal. ¿Por qué no te mantuviste apartada, como te dije? Bueno, te alegrarás de que no lo hiciera, ¿no? Me alegro de que una cría no me haya volado la tapa de los sesos. ¿Sabes qué? No. ¿Qué tal un Eli? Sé que no ha sido fácil, pero era él o yo. Gracias por salvarme el culo. ¿Qué te parece algo así, Joel? Tenemos que irnos. Te sigo.